Una de la tarde, un minuto y estamos también de tu lado en Antioquia. Continúan las labores de rescate de los doce mineros que permanecen atrapados en una mina de carbón en el municipio de Amaga. En las últimas horas llegaron nuevos equipos para agilizar la operación Diana Pérez, que es lo último. Pues Mario, último es que todavía continúan las labores para poner en funcionamiento esas dos motobombas que trajeron de Manizales. Quiero mostrarles al fondo esas, eh, esos tubos que ustedes ven es, son los que utilizan las autoridades para poder bombear el agua que está dentro del socavón, son aproximadamente 32 mil metros cúbicos de agua que lo que tienen que sacar hasta el momento solamente han sacado cinco metros de agua, entonces es por eso que las autoridades siguen trabajando intensamente. Miren, nosotros no nos podemos mover de esta zona, las mismas autoridades nos han dicho que desde este punto no podemos movernos solamente podemos transmitir hasta esta parte que es lo que ustedes ven al fondo eh, hay un cambio en estos momentos de personal donde se ven mineros que están almorzando Asimismo, sí están trabajando hacia el fondo donde ustedes los ven ahí sentados sobre estos costales que están llenos, de hecho, de carbón. En la parte del fondo está también la boca toma de la, la boca del socavón. Pues nosotros estuvimos también haciendo un recorrido y hablando con ellos, con los mineros. Nos encontramos a uno que fue un sobreviviente de esta tragedia. él aseguró que se salvó de milagro. Estaba a 15 metros de la superficie cuando explotó este tubo de agua que inundó completamente el socavón y él nos narró su historia. El pasado 30 de octubre, Carlos Gaviria, un curtido minero de Amagá, cambió de turno y como era su costumbre, salió de la mina a la cancha a las 6 de la mañana. Lo que no se imaginó es que esa sería la última vez que brilla con vida a los compañeros que lo reemplazaron. Cuando más pensó fue pues, que se vino, se vino a la de, de agua y eso salió pues, un, un viento. Entonces yo vimos a salir corriendo y ya. Yo... Ya los, compañeros ya los compañeros tapados ya de agua. Como sobreviviente, hoy lucha para rescatar a los trabajadores que quedaron atrapados en la mina. Está muy difícil la sacada de ellos, porque hay mucha agua todavía. Las bombas se, está, se, se están dañando. El alcalde de Amaga dice que las 10 motobombas que tienen no son suficientes por la intensidad del trabajo. La distancia que ellas están, pues obviamente sufren recalentamientos. Una de ellas sufrió un recalentamiento y mientras que se recupera nuevamente, pues se tiene que hacer la suspensión de ellas. Eso fue el inconveniente que tuvimos. Entonces algunas personas decían, es que pararon el bombeo, no es eso, sino que finalmente son máquinas. Hoy ni mineros voluntarios ni autoridades quieren dar una fecha exacta de cuándo podrían rescatar a los... Los trabajadores, todos al igual que Carlos Gaviria, dicen que no descansarán hasta terminar las labores. más de 300 personas que están trabajando las 24 horas del día para rescatar esas 12 personas que continúan allí dentro del socavón, pues los familiares se han acercado, nosotros tampoco hemos podido llegar hasta donde ellos porque Cruz Roja así mismo la alcaldía, el SENA todos están con ellos brindándoles un apoyo psicosocial, es por eso que ha sido difícil el hermetismo acá en la zona, pues nosotros entonces continuaremos muy pendientes de todas las labores que se generan acá en Amagá, pues con esta tragedia, pues que prácticamente en luta este municipio, ya son 160 los muertos que dejan diferentes tragedias como estas de minas de carbón en el suroeste antioqueño. La información que tenemos desde La Vereda La Ferrería en el municipio de Amagá, Diana Pérez, Noticias Caracol. Feluta el al País, Diana, muchas gracias.